Érase una vez en una tierra lejana, un joven príncipe que vivía en un hermoso castillo. Aunque tenía todo lo que pudiese desear, el príncipe era malcriado, egoísta, poco amable. Pero una noche de invierno, llegó al castillo una vieja mendiga y le ofreció una sola rosa a cambio de refugiarse del cruel frío. Sintiendo repulsión por su aspecto andrajoso, el príncipe se burló del obsequio y echó a la anciana a la calle. Ella le advirtió que no se dejara engañar por las apariencias, ya que la belleza se encuentra en el interior. Cuando la volvió a rechazar, la fealdad de la anciana desapareció y reveló a una hermosa hechicera. El príncipe intentó disculparse, pero ya era tarde, porque ella había visto que en su corazón no había amor. Como castigo, lo transformó en una espantosa bestia y lanzó un poderoso hechizo sobre el castillo y sobre todos sus moradores. Avergonzado por su aspecto monstruoso, la bestia se escondió dentro del castillo, utilizando un espejo mágico como su única ventana al mundo exterior. La rosa que ella le había ofrecido era en realidad una rosa encantada, que florecería por muchos años. Si él aprendiese a amar y a ganarse el corazón de una doncella, antes de que cayera el último pétalo, el hechizo se rompería. Si no, quedaría condenado a ser una bestia para siempre. Al pasar los años, cayó en la desesperación y perdió toda esperanza, porque ¿quién podría algún día amar a una bestia? Cuando ella encuentre amor,
visitaremos la comunita el hombre, de la cabeza hasta los pies. Solo en su linda paz, no me temo que detrás. Diferente de nosotros es, pues como todos los demás, muy diferente de nosotros es. Lo tengo. ¡Wow! No fallaste en un tiro, Gastón. Eres el mejor cazador del mundo. ¡Lo sé! Ninguna vez se te podrá escapar. Tampoco ninguna doncella. Es cierto, Lefú. Y tengo los ojos puestos en esa. ¿Quién? ¿La hija del inventor? Justamente, que tendrá la suerte de ser mi esposa. Pero ella... La más hermosa de las doncellas. Lo sé, pero ella... Y ella es la mejor. ¿Acaso no merezco lo mejor? Sí, claro que sí, pero ¿cómo vas a...? Desde el momento en que la vi tan linda, me dije a esa atraparé. Tal belleza no hay aquí, igual solo en mí. Así pues con ella yo me casaré. Dejen pasar, señor. El test está muy bueno. Yo solo quiero más que vida provincial. Yo pronto voy a hacerla mi mujer. Mira a nuestro chico tan extraña, una preciosa para ser. Este bastoncito da, pero encuentre su lugar. Que una chica rara es tan bella como Bella. Hola, Gastón. Disculpa. Gastón, ¿podrías darme mi libro, por favor? Bella, ¿cómo puedes leer esto? Ni siquiera tiene dibujitos. Bueno, algunas personas usan la imaginación. ¡Imagina! Ay. Bella, deberías dejar los libros y prestar atención a cosas más importantes. ¿Cosas como tú? ¡Exactamente! Todo el mundo lo dice. No es bueno que una mujer lea. Eso le podría dar ideas. La podría hacer pensar. Gastón, en verdad eres primitivo. Gracias, Bella. Bella, ¿qué te parece si damos un paseo por la taberna y observamos mis trofeos? ¿Qué te parece si mejor no? Vamos, Bella. Yo sé qué es lo que sientes por mí. No tienes idea. Gastón, por favor. Tengo que ir a casa a ayudar a mi padre. Sí, ese viejo loco necesita toda la ayuda del mundo. ¡No hables así de mi padre! ¡Sí! ¡No hables así de su padre! Mi padre no está loco. Es un genio. ¡Bella! ¡Bella! ¡Mira! ¡Mi nuevo invento! ¡Papá, es hermoso! ¿Qué está pasando? ¡Muy genio, eh! ¡Sí, es un genio! ¡Lefú! Quiero que vayas al bosque y me traigas el venado más grande que puedas conseguir. Pero en el bosque no. Lo que quieras menos en el bosque. Solo tráeme un venado. Lo necesito para mi boda. Pero en el bosque no. Está oscuro y tenebroso y está lleno de insectos. Por favor, no. Papá, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Qué le pasa? No funciona.
Estoy listo para tirar esta chatarra. ¡Papá! Nunca voy a conseguir que funcione este pedazo de cacharro. No, no digas eso. Sí vas a poder. Vas a ganar el primer premio en la feria de mañana. Y serás un famoso inventor. ¿De verdad? ¿Piensas eso? Siempre lo he pensado. Entonces, a trabajar. Hay que perfeccionar algunas cosas. Muy bien, déjame ver en dónde dejé. ¿Papá? Oh. Gracias. ¿Te divertiste hoy en el pueblo? Bueno, traje un libro nuevo. Realmente amas los libros. Sí, es que ellos me llevan a maravillosos sitios, donde hay aventura, misterio, romance y finales felices. Papá, si te hago una pregunta, ¿me dices la verdad? ¿Acaso no lo hago siempre? ¿Crees que soy extraña? ¿Mi hija extraña? Pero, ¿de dónde sacaste esa idea? No lo sé. La gente dice que soy rara. Ellos también hablan de mí así. No hay nada raro en ti, pues somos muy normales. Ese puntillo que mejor es olvidar. Tus actos siempre vi muy claros y formales. Saliste a tu madre clase singular. No me he de comparar con ellos por mi bien. Son gente muy vulgar. Tú eres sin lugar. Muy especial. Creme de la creme. No importa lo que harás, contigo estoy. Si antes no vi más, muy claro te voy. Toda mi vida te daré. Cuanto deseo es para ti. Y mucho es, no importa qué. No importa el que dirán, orgullo es el ver que con afán defiendes lo que crees. Con mi invento a todo el mundo puedo un día demostrar lo que logré. No importa qué. Podrán pensar que un padre suele exagerar, que su hija es lo más. Como tú, papá. Y cada hija engrandece a su papá. Su nombre así pondrá en alto, muy correcto. No importa que el pesar pueda llegar, con fe voy a rogar, no vayas a cambiar. En esta ocasión yo sé que es lo mejor. Y yo también te quiero a ti. Si siempre así contigo estoy, no importa qué. Muy bien, aquí vamos. Ya vi dónde está el problema. Listo. Dios. ¡Funciona! ¿Funciona? ¡Funciona! Papá, lo hiciste, realmente lo hiciste. Casi lo olvidó. Te hice esto para la buena suerte. Ahora sé que ganaré. Saldremos de este pueblo y viajaremos a todos aquellos sitios que leíste en tus libros. Muy bien, me voy. Adiós, papá. Adiós, bella. Y cuídate, papá.
Al fin voy a triunfar con este gran invento. Complejo y simple, es pequeño y colosal. Habrá de asegurar a mi vejez sustento, a condición de que yo encuentre la señal. Me tuve que extraviar, no estuve muy atento. ¿Y eso? Una codorniz no es, y tampoco una perdiz. ¡Lobos! ¡Déjenme! ¡Fuera de mi camino! ¡Déjenme! ¡A un lado! ¿Hola? ¡Hola! Bien, ahora sí lo hiciste. Te dije que no lo dejaras entrar. No podíamos dejarlo con los lobos. ¿Hay alguien en casa? Si nos callamos, tal vez se marche. ¿Hay alguien aquí? Ni una palabra, Lumière. Ni una palabra. No pienso meterme, pero me he perdido en el bosque y solo buscaba un lugar para pasar la noche. Pobrecito. Vamos, Ding Dong, tiene un poco de corazón. Monsieur, usted es bienvenido aquí. Oí eso. Sé que hay alguien aquí. Y le agradeceré si sale a donde pueda verlo. ¡Hola! ¡Ah! ¡Adiós! Espera, espera, espera. Usted es un reloj. Y usted habla. Asombroso, ¿verdad? Y bastante inexplicable. Adiós. Ding Dong, estoy sorprendido de usted. ¿Dónde están sus modales? Tenemos que sacarlo de aquí antes de que el amo se dé cuenta. Oh, esto es increíble. ¿Cómo es posible esto? Realmente, señor, si usted solamente... ¡Alto, alto! Bien, estoy sorprendido. ¿Sorprendido? ¿Le importa? Deje ahí. Tal vez es un artefacto científico muy moderno. Yo, señor, no soy un artefacto. Oh, le pido disculpas. Es solamente que nunca he visto un reloj que... ¡Acha! ¡Salud! Pero está usted temblando de frío. Por favor, tome asiento. No, como encargado del castillo exijo que te detengas. No, en la silla del amo no. ¡Ulala! ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Mis ojos me engañan o esto es un hombre? ¡Oh! Hace tanto que no veo un verdadero hombre. Sin ofender, Lumière. Bonjour, monsieur. ¿Le molesta si me quedo con usted? Está bien. Esto ha llegado bastante lejos. Soy el responsable ya aquí. ¡Ya estoy aquí! ¿Gusta una taza de té, señor? Entrará en calor rápidamente. ¡Oh, sí! Gracias. No, 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 no. Luego se quedaría aquí toda la noche. Aquí tiene. Es justo lo que necesitaba. ¡Hola! ¡Ah! ¿Lo asusté? ¿Cómo te llamas? Me llamo Chip. Monsieur, ¿gusta un cobertor? Se ve que tiene frío. ¡Oh, me encantan los hombres maduros! ¿Cuántos años tiene? Lumière, escúchame. Tenemos que sacarlo de aquí. ¿Tienes idea de lo que el amo hará si él averigua que dejamos entrar a un forastero? Tranquilo, Ding Dong. El amo nunca tendrá que saberlo. Como yo decía, el amo no tardará en saberlo. ¿Deberíamos escondernos, mamá? No, no. No hay absolutamente ninguna razón para tener miedo. Lumière tiene razón. Sí. No hay absolutamente ninguna razón para tener miedo. Hay un intruso aquí. Amo, permítame explicar.
El caballero fue perseguido por lobos y... ¿Quién lo dejó entrar? Amo, voy a tomar esta oportunidad para decir que yo estuve en contra de ello desde el principio. ¿Quién se atrevió a desobedecerme? Tranquilo. Todos me han traicionado. ¿Quién eres tú? Maurice. ¿Qué haces en mi castillo? Me perdí en el bosque. No eres bienvenido aquí. Muy bien, entonces me iré. Horrible, ¿no es cierto? Oh, no, es solo que... ¡Ha venido a mirar a la bestia, ¿verdad? No quise hacer daño. Solo buscaba un lugar para quedarme. Yo le daré un refugio. Solamente me voy a casar. Eso no va a cambiar sus atenciones hacia mí. No, por supuesto que no. Desde luego que no. Y seguiremos teniendo nuestros encuentros en la plaza, ¿no es así? Claro, por supuesto. Eso siempre. Bien, qué bueno. Bueno, si va a haber una boda, primero debería preguntarle a la novia a ver si acepta. Chu, chu. Bella. Bella, ¿hay alguien en casa? Hola, Bella. Hola, Gastón. ¡Qué sorpresa tan agradable! Sí, ¿no? Yo estoy lleno de sorpresas. ¿Para usted, mademoiselle? ¡Un retrato! ¡Miniatura tuyo! Gastón, no debiste hacerlo. Ni lo menciones. ¿Sabes, Bella? Cualquier chica moriría por estar en tu lugar. Hoy es el día en que tus sueños se hacen realidad. ¿Y tú qué sabes de mis sueños, Gastón? ¡Mucho! Tú soñando siempre vas, yo lo puedo ver. Esperando nada más, una esposa ser. Si aún tu sueño estás buscando hoy, suerte aquí. Suertuda, ya lo sé, mi mujer serás. Por fortuna puedo ver que algo servirás. Va a crecer el árbol familiar. Pronto hay que empezar. Muchos hijos hay que hacer. Increíbles. Grandes van a ser. Imposibles. Van mis atributos a heredar. ¿Quién lo dudará? La casa cuidarás. Inaudito es. Me agradecerás. Inverosímiles. Que esta escena tú podrás gozar. Imagínate esto. Una cabaña rústica. Mi última presa de caza. Asándose en el fuego. Y mi mujercita masajeándome los pies. Mientras los niños juegan con los perros en el piso, tendremos 6 o 7. ¿Perros? No, Bella, muchachos fuertes como yo. Imagínate eso. Puedo ver este ideal, vas a compartir. Tal pareja no hay igual, puedes presumir. Este gran destino es para ti. Todo
te lleva lo bueno del cosmos y eso termina en mí. Dejarme no hay forma, nos casaremos, debes confiar en... Entonces, qué bella, ¿será un sí o un oh, sí? Yo no te merezco. ¿Y quién sí? Gracias por preguntar. ¡98, 99 y 100! ¡Oh! ¿Cómo te fue? Bueno, ya saben cómo es Bella. A veces juega a hacérsela difícil. ¿Te rechazó? ¡Por ahora! Pero voy a tener a Bella como mi esposa. Eso lo puedo asegurar. ¡Ay! ¿Se lo rechazó? Entonces yo podré ser Madame de Gastón. No. Estás muy equivocada. Yo seré Madame de Gastón. ¿Ustedes? ¡Apártense de mi camino! ¡Ay, voy por ti! ¡Eres mío! ¡No, cómo me tiré! ¡No, voy por ti! ¡Uy, tu otra parte! ¡Oh, Gastón! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Oiga, no se vale! ¡Eso es trampa! ¿Se ha ido? ¿Se lo imagina? ¡Me pidió matrimonio! ¡Yo, esposa de ese patán mentecato! Madame Gastón, ¿pueden creerlo? Madame Gastón, ser su mujer. Yo no, jamás, lo garantizo. Yo quiero más que vida provincial. Quiero aventuras que al mundo asombren. Gran amor. Acaba de irse. Espera, Lefou, ¿dónde encontraste esta bufanda? Está en el bosque. Es linda, ¿no? Le pertenece a mi padre. ¿Qué? ¡No! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! Lefou, quiero que pienses con fuerza y me digas, ¿dónde la encontraste? No. ¡Piensa! Oh. En algún lugar del bosque. ¿Dónde? Oh. Cerca del cruce de caminos. ¿Satisfecha? Entonces, todavía debe estar por ahí en algún sitio. Lefou, tienes que llevarme. No, al bosque de nuevo, no. ¿No lo ves? Algo debe haber pasado. No, ni por tu vida. Entonces, lo haré yo sola. No pudiste mantenerte callado. No podíamos. Solamente tenías que invitarlo a quedarse, servirle el té y sentarlo en la silla del amo. Solo intentaba ser hospitalario. Ah, vamos, Ding Dong. Puedes culparme por intentar mantener este lugar. ¿Dónde está tu humanidad? Míranos. Mírate. ¿Qué? Siempre estás insoportable. Cada día que pasa, te haces más
inflexible. ¿Estás como descompuesto? Sí. Tu tic-tac se está apagando. Sí. Ay, por favor, ahórrate tus observaciones. Por lo menos no estamos tan mal como algunos de los otros sirvientes. ¿Has visto lo que le pasó a Michelle? Ella siempre ha sido demasiado vanidosa. Por eso se convirtió en lo que es. Pero en un... ¿excusado? Bájale. Esto pasa más rápido con algunos de los demás. Pero... no estamos lejos de ellos. Despacio, pero seguramente, con cada día que pasa, todos gradualmente nos convertiremos en objetos. Pero, ¿por qué tuvimos que arrastrarnos en esto del encanto? Nosotros no fuimos quienes dejamos a la pobre anciana fuera en el frío. Lo único que sé es que tarde o temprano terminaré por derretirme todo. Solo espero que haya algo en el corazón del amo. Si alguna vez rompe el hechizo. No hay que bajar los brazos, viejo amigo. Tenemos que mantenernos firmes. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! ¿Es una doncella? Sí. Por supuesto, puedo ver que es una doncella. ¡Es una doncella! ¡Mademoiselle! Ahora, Lumière, déjame hablar. Yo. Como mayordomo del castillo, yo debería iniciar la conversación. Ya voy. Una palabra, solamente una palabra. Es lo único que te pido. ¡Mademoiselle! ¡Mami, mami! ¡No vas a creer que yo vi! ¡Ni en un millón de años! ¡No! ¡En un trillón de años! Ah, sí, querida. No, realmente, esto es muy grande. Es lo que estábamos esperando desde... ¡no sé cuándo! ¡Ay! Está bien, Chip. ¿Qué es? ¡Hay una chica! ¡En el castillo! ¡Oh! ¡Eso sería maravilloso! Pero es cierto. Yo la vi. ¡Basta, Chip! ¡Deja de inventar tantos cuentos! ¡Nos haces dar esperanza a todos sin ninguna razón! ¡Señora Potts! ¡Señora Potts! ¡Señora Potts! ¿Ya se enteró? ¡Hay una chica en el castillo! ¿Ves? ¡Te lo dije! ¡Sí! ¡Yo la vi! Y además, ¡es muy linda! Bueno, yo no creo que sea para tanto. Lumière y Dindón iban detrás de ella. ¿Qué? ¿Lumière? ¿Y Dindón? No te pongas así, Babette. Lumière solo tiene ojos para ti. ¡Oh, esta es la chica, la que estábamos esperando! ¡Ella ha venido para romper el hechizo! ¡Ha venido a romper el hechizo! ¡Ha venido a romper Espera, el hechizo! ¡No estás apresurándote mucho! ¿No es maravilloso? ¡Qué día tan feliz! ¡Qué felicidad! ¡Ay, basta, basta! ¿Deberíamos decirle a los demás, no? Pienso que no, pienso que... ¡Espera, espera! ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Por favor, estoy buscando a mi padre. ¿Bella? ¿Eres tú? ¡Papá! ¿Cómo me encontraste? Tus manos están heladas. Tengo que sacarte de aquí. ¡Bella, debes irte de aquí! ¿Quién te hizo esto? No hay tiempo para explicarlo. ¡Debes irte! ¡Ahora! ¡No te abandonaré aquí! ¿Quién está ahí? Sé que alguien está ahí. ¿Quién es usted? Soy el amo del castillo. Entonces, usted es el responsable de esto. ¡Libera a mi padre inmediatamente! ¡Soy el amo del castillo! Y no acepto órdenes de nadie. ¡Váyase! No, no. Por favor, perdóneme. Por favor, suéltalo. ¿No ves que no está bien? Entonces, no debería haber venido aquí. Él entró en mi casa sin ser invitado. Y ahora... sufrirá las consecuencias. Por favor, yo podría hacer algo.
yo tomaré su lugar. No. ¿Qué dijiste? Dije que yo tomaré su lugar. Bella, no sabes lo que haces. Si lo hago, lo dejará irse. Sí, pero debes prometer que te quedarás aquí para siempre. ¿Para siempre? ¡Para siempre! O él morirá en este calabozo. Pero esto no es justo. Espera. La decisión es tuya. Bella, escúchame. Yo ya estoy viejo. Yo ya he vivido mi vida. Yo tomaré su lugar. ¡Hecho! ¡Papá! ¡Papá, no! ¡Bella! ¡Bella! Amor. ¿Qué? Amor, por favor, ya que la chica va a estar con nosotros por algún tiempo, usted podría ofrecerle un cuarto más cómodo. No me dejaste decir adiós. ¿Qué? Nunca más volveré a verlo. Y no conseguí decir adiós. Voy a mostrarte un cuarto. ¿Mi cuarto? Pero pensé que... ¿Prefieres que iba a tener calabozo? No. Entonces, sígueme. Esta es tu casa ahora. Eres libre de ir a donde quieras, pero nunca al ala oeste. ¿Qué hay en el ala? ¡Está prohibida! Y jamás deberás ir ahí. ¿Entendido? ¿Lo has entendido? Sí. Esta es tu habitación. Espero que estés cómoda aquí. Si necesitas algo, mis sirvientes te atenderán. Ah, y otra cosa, cenarás conmigo. ¡Y es una orden! ¿Pero qué bestia tan desagradable? No conseguí despedirme de mi padre. Solo espero que se encuentre bien. ¡Ten cuidado, querida! ¿Qué? ¿Quién es usted? Soy Madame de la Grand Bouche. Tal vez ya escuchaste hablar de mí. No. ¿Qué? ¿Ya se olvidaron de mí? Una puede ser la sensación de Europa, la estrella más brillante que jamás haya pisado un escenario. Solo bastó un pequeño hechizo y ¡pum! Pero esto es imposible. Sé que lo es, pero aquí estamos. ¿Quién es? La señora Potts. Pensé que te gustaría una taza de té. Adelante. No hay nada como una taza de té para levantarte el ánimo. Pero usted es una... Usted es una... La señora Potts, encantada de conocerte. Pero, ¿cómo le hace para el cel? ¿Ah, sí? Lo siento, igualmente. Ánimo, querida. Sé que todo parece muy triste ahora, pero no te desanimes. Estamos aquí para ayudarte. No hay nada que temer. Verás que aquí vas a estar como en casa. Por tu decisión de quedarte aquí y por tu papá, tu libertad ya cambiaste. No es un monstruo. Lo que estás haciendo está... Thank you.
nena. Eso que traes es muy... Ay, bonito, pero ¿no te gustaría usar uno de mis vestidos? La verdad es que... A ver, ¿qué tengo en mis cajones? ¡Ay, pero qué vergüenza! ¡Ah! ¡Aquí hay algo! Oh, usé este vestido la noche que canté la ópera real. Hasta el rey estuvo ahí. Obviamente sería inútil tratar de ponérmelo ahora. ¡Úsalo tú! Eres muy amable, pero no voy a ir a cenar. ¿Pero cómo puedes decir eso? Desde luego que irás. ¿Ya oíste lo que dijo el amo? Él será su amo, pero no es el mío. Lo siento. Es que... todo está pasando demasiado rápido. Lo que hiciste fue muy valiente. Todos aquí pensamos lo mismo. Solo voy a extrañar mucho a mi padre. Quisiera tu amistad. Hoy que te conocí, no pierdas la esperanza de que todo puede aquí cambiar. ¿Quién se ha creído? Todavía no sabe quién soy yo. Nadie le dice que no a Gastón. Tienes razón. Me echó, me rechazó, me humilló públicamente. Eso jamás lo voy a tolerar. ¿Más cerveza? ¿Para qué? De nada serviría. Me ha deshonrado. ¿Qué? ¿A ti? Jamás, Gastón. Tienes que tratar de conservarte tranquilo. Vaya que altera el verde Gastón, tan cabizbajo y tristón. Ser como tú todos quieren, Gastón, aunque les des un trompón. No hay nadie que cause tal admiración, de todos eres el campeón. Eres el líder y la inspiración, y es muy fácil saber la razón. Como él, nadie es ágil como él. Nadie tiene un cuerpazo como el de Gastón. No hay hombre en el pueblo tan macho. No tiene comparación. Tú pregúntale a cualquier muchacho, te dirá que su equipo es el de Gastón. Tiene barba partida, qué guapo es Gastón. Modelo impresionante. Es un gran tipo Gastón. Que viva se, arriba se. Gastón es el as a volar los demás. Nadie dice a Gastón, que valiente es Gastón. Nadie muerde en las luchas como el gran Gastón. Nadie está musculoso y corriendo. Como ven, tengo bíceps de más. No hay parte de él que sea débil. Así es, mi cuerpo cubierto de vellos está. Nadie pega como él, nadie es listo como él. Nadie escupe tan lejos como el gran Gastón. En cualquier competencia supero a todos. 10 para Gastón. Docenas de huevos de chico comió cada día para crecer más. Ahora de grande come muchos más. Es por eso tan grande y audaz. ¡Wow! ¡Wow! ¡Es un gran tipo Gastón!
¡Chicas, chicas! ¡Hay para todas! ¡Ay, qué bueno! Bella, encerrada en un calabozo. Una bestia, una monstruosa bestia. Y es grande, gigantesca. Con unos espeluznantes ojos amarillos. Sí. Y un hocico horrible. Horroroso. Y colmillos largos y feos. Sí, sí. ¿Me ayudarán? ¿Me ayudarás? Está bien, viejo. Te ayudaremos. Gracias. ¡Eh! 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 El ojo de Maurice siempre nos hace reír. Maurice está loco. ¡Maurice está loco! Está bien. Tendré que ir yo solo a rescatarla. El loco de Maurice, ¿eh? El loco de Maurice. Le tú sabes que estoy pensando. Es muy peligroso. Lo sé. Pero ese chiflado es su padre y su juicio está así así. Mi mente ya está trabajando. Desde cae ese lunático, porque me he prometido casarme con Bella y un gran plan se me empieza a ocurrir. Si yo. ¿Sí? Luego. No, pero. Bueno. ¿Ves? Ah, ya lo entiendo. Muy bien. Nada.
nadie engaña como él. Nadie acosa inocentes como hace Gastón. Para eso soy muy ingenioso. Tan bajo tú puedes caer. A mí nadie me pone nervioso. Mientras puedas lograr lo que quieres tener. ¡Qué brillantes, Gastón! ¡Fascinantes, Gastón! ¡Quién completa refranes como hace Gastón! Y mi boda estaremos ya celebrando. ¿Está todo limpio, Babette? Todo limpio. ¿Está lista la cena, señora Potts? No tengo idea de qué es lo que le gusta. Así que preparé todo lo que había en la cocina. Muy bien hecho, señora Potts. Muy bien, pues manos a la obra. Es hora de cenar. ¿Dónde está ella? Voy por ella, Dinda. Será mejor que yo vaya. No tardo. Le dije que bajara. ¿Por qué tarda tanto? Trata de ser paciente. La chica perdió a su padre y su libertad, todo en un mismo día. Amo, se ha puesto a pensar que quizás esta chica sea la que romperá el hechizo. Por supuesto que lo he pensado. No soy tonto. Eso sería maravilloso. Bien. Entonces, usted se enamora de ella. Ella se enamora de usted y ¡puf! Se romperá el hechizo. Cerremos sus manos otra vez antes de la medianoche. Lumière, esto no es tan fácil. Estas cosas toman su tiempo. Así es, Lumière. Así es el amor. Pero ya no queda más tiempo. La rosa ha empezado a marchitarse. Es inútil. Ella es tan hermosa y yo tan... Mírame. Tiene razón. ¡Ah! Amo, debe enseñarle lo bueno que hay dentro de usted. Pero no sé cómo hacerlo. Usted podría empezar por hacerse ver más presentable. Enderece. Trate de actuar como un caballero. Sea romántico. Impresiónela con su ingenio. Pero sea presentable. Quiérela con elogios. Más sea sincero. Dígale cosas bonitas. Y algo más. ¿Qué? Controle su mal genio. ¿Y? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Quién? ¡Ah! La chica. Bueno, iba en camino a su cuarto cuando de repente... Ella no vendrá. ¿Qué dijiste? Ella no vendrá. Eso está por verse. Por favor, tiene que controlarse. Impresiónela con su ingenio. Impresiónela con el ingenio. Pero por favor, esta chica podría romper la lechizo. Creo que te dije que bajaras a cenar. No tengo hambre. Soy señor y amo de este castillo. Y te estoy diciendo que bajes a cenar. Y yo te estoy diciendo que no tengo hambre. Si yo digo que tienes hambre, ¡tienes hambre! ¡No seas ridículo! ¿Qué dijiste? Dije que no puedes andar por ahí diciéndole a la gente que tenga hambre. Las cosas no funcionan así. Además, es de mala educación. ¿Qué? ¡Oh! Así que es de mala educación. Entonces, ¿qué te parece esto? Si no bajas a cenar, ¡te bajo a la fuerza! ¡Bravo! Con amabilidad. Intente ser un caballero. Porque es tan difícil. Continuo y dulzura. Porque eres tan difícil. ¿Por qué eres tan soberbio? ¡Porque quiero que bajes a cenar conmigo! ¡Entonces admites que eres soberbio! ¡Respire, Otto! ¡Respire!
Está bien, está bien. Le daré una última oportunidad. ¿Serías tan amable de bajar a cenar conmigo? Le falta la palabra con P. ¡Oh! La palabra mágica de... Por... ¡Por favor! Por favor. No, gracias. Está bien, entonces muerte de hambre. Amo, por favor. Si no quieres cenar conmigo, no comerá nada. No, amo, pero recuerda que tiene que ser caballero. ¿En qué pensábamos? Nunca seremos humanos. Otra vez. Eso parece. ¿Y qué se supone que haremos? ¿Darnos por vencidos? ¡No, señor! No me rendiré hasta que vuelva a escuchar la risa de mi hija corriendo por los pasillos. La señora Potts tiene razón. Mientras hay una esperanza, no debemos darnos por vencidos. Lumière, vigila esta puerta. Si hay algún cambio, avísame de inmediato. Oui, mi capitán. ¿Qué es lo que quiere? Fui amable con ella. ¡No la entiendo! ¿Acaso quiere que le suplique? ¡Muéstrame a la chica! Yo sé que el amo puede ser descortés, pero en el fondo, él no es tan mal. ¿Por qué no le das una oportunidad? ¿Por qué debería? ¿Él le dio una oportunidad a mi padre? Bueno, no, pero una vez que lo conoces... No quiero conocerlo. No quiero tener nada que ver con él. Es inútil. Ella solo me verá como un monstruo. No pude imaginar que un sino tan fatal por un error así durara tanto. Lanzó esa cruel mujer su hechizo infernal y causa soy de burla y espanto. Solo no hay nadie que me ayude a que el mundo me perdone. ¡No! ¿Qué me dijeron? Trátala bien, llena de elogios, impresionada con tu modo de ingenio. Trata de ser un caballero. Trata de ser un caballero. Sí. Disculpe usted, madame. Creo haber escuchado su voz, mi pequeña coqueta. Ven aquí. ¿Pero qué está pasando? Oh, ya no me quieres. ¡Ay, no puede ser! ¡Este horrible hechizo! ¿Crees que un detallito así va a cambiar lo que siento por ti? ¿Huh? ¡Nadie me quita el polvo como tú! ¡Oh, Lumière! ¿De verdad? Sí. Bueno, ¿a que no me alcanzas? A decir verdad, tengo un poco de hambre. ¡Llamaré a la señora Potts! Oh. Y mientras, te cantaré una pieza.
Madame, creo que yo puedo ir. Pero yo que al amo no le va a gustar eso. Lo sé. ¡Salud! ¡Es por allá! Me gusta mucho la chica. Se nota que tiene carácter. Pues, en mi opinión, es muy terca. Después de todo, el amo dijo, por favor. Creo que jamás lo había escuchado hablar así. Tiene razón. ¿Ves? Ya empieza a ejercer una buena influencia sobre él. ¡Oh, vaya! ¡Qué sorpresa! Me da mucho gusto que hayas bajado de tu cuarto. Yo soy Dindón, el responsable de la casa. Oh, ¡Dindón! ¡La chica se escapó! Yo estaba cuidándola cuando... Oh, él es Lumière. Hola. Basta, basta, basta. Si podemos hacer algo para que su estancia sea más agradable, usted pida lo que sea, absolutamente lo que sea. Tengo un poco de hambre. Excepto eso. ¿Dindón? Bueno, ¿ya oíste lo que el amo dijo? No puedo dejar que esta niña muera de hambre. Está bien. Denle pan y agua y a dormir. Dindón, estoy sorprendido. Ella no es una prisionera. Es un huésped. Debemos hacerla sentir bienvenida. Está bien. Una cena. Pero no hagan ruido. Si el amo se entera, nos cortará el cuello. Claro, claro. Pero, ¿qué es una cena si no hay un poco de música? ¿Música? No. Mashu Batmasi. Es con profundo orgullo y gran placer que le damos la bienvenida esta noche. Y ahora la invitamos a relajarse y póngase cómoda mientras el comedor le proporciona tiernamente su cena. Nuestro huésped se ha hostido, venga el servicio a probar. Una servilleta sin servido a con lo demás. Su tijujo se ve, nuestra vida es atender. ¿Previste? ¡Delicioso! No me pregunté a la vajilla, a cantar, a bailar. Esta es Francia, no olvidar la comida que es primero día civil. Consulte su menú, escoja su amigo y pida usted nuestro juez pese a usted. Prueba usted el soufflé y los postres al café, preparados y servidos con el toque de un gourmet. La inquietud olvidar, el banquete va a empezar. La tristeza ni protesta cuando aquí se hace la fiesta. Habrá poco sin par y mil bromas que contar. Todo está en su punto, lo puede apostar. Y vamos a brindar, nada le va a costar. Y pida usted esa intención, comer bien es su lesión. Pida usted nuestro especial. Cada cena es una fiesta, no me creo, pues vea esta. Al cantar, la
gotitas van marchando mientras yo voy burbujeando. Al hervir silbaré, ay por Dios ya me manché. A limpiar que todo reluciente esté. Hay un quehacer atroz. Es un terror, no dos. Y sea usted, sea usted, pida usted, sea usted, pida usted, nuestro huésped sea usted. Nadie sabe si gana a esta vida tan indígena del sirviente que no tiene a quien servir. Los buenos días de nuestros triunfos ya se han ido y no hay por qué vivir. 10 años embocimos y de polvo nos quebrimos sin poder ejercitar nuestro alabón. Sombras que rondamos el castillo. Todo aquí dormía, huye tu ajo la alegría.
espectáculo. Bien hecho. Lumière, gracias por la cena. ¡Estuvo deliciosa! Ay, Dios mío. Es hora de ir a la cama. A dormir, a dormir. No, no podré ir a la cama ahora. Nunca en mi vida había estado en un castillo encantado. ¿Encantado? ¿Quién dijo que está encantado? Fuiste tú, ¿verdad? Yo sola me di cuenta. Me gustaría ver más de este castillo. Si no hay problema. Quizás te gustaría un paseo. Espera. No creo que sea una buena idea. No podemos hacerle saber ciertas cosas, si entiendes de lo que hablo. Bueno, quizás tú puedas llevarme. Estoy segura de que sabes todo lo que hay en este castillo. Bueno, en realidad sí. Entonces, préstame atención. Hacia nuestra mano derecha tenemos el techo pintado completo con querubines que retozan en todo su ser a las ninfas y centauros. ¿Ninfas? ¡Ulala! Sí. Trata de ser un caballero. Todo saldrá bien. Ahora sí, usted verá que esto es aún otro ejemplo del último periodo neoclásico gótico. Y como siempre digo, si es gótico, hay goteras. Lumière, esto es hermoso. No tenía idea. Si solo él no estuviera aquí. Trata de ser un caballero. No soy más que un tonto. ¿Qué hay allá? ¡Nada! No hay nada que pueda interesarle en el ala oeste. Oh, así que ahí es el ala oeste. Me gustaría saber qué esconde. ¿Escondiendo? ¿Qué idea esconde? Entonces no está prohibida. Quizás más se le gustaría ver algo más. Tenemos tapicerías exquisitas que datan toda la manera tras sacarlos el grande. Quizás luego. Tal vez te gustaría ver el jardín o la biblioteca. ¿Tiene biblioteca? Oui. Con libros. Oh, sí, muchos libros, montañas de libros, bosques de libros, cascadas, chaparrones, charcos de libros. Libros con páginas, libros con palabras, libros con dibujos. Tantos libros que sus ojos no serían capaces de leer en una vida. Libros sobre cada sujeto, por cada autor que alguna vez pone la pluma en el papel. Sobre el papel. Sobre el papel. Se dice papel. ¡Ocasional! ¡Fuera! ¡Largo! Aunque lo prometí, no me voy a quedar. Solo angustiado.
no es ella, no habrá quien. Un tiempo atrás debí saber todo lo que pude ser. Eso duele. Si no te movieras tanto, no te dolería. Si no te hubieras escapado, esto no habría pasado. De no haberme asustado, no habría escapado. Y tú no deberías haber ido al oeste. Y tú deberías controlar tu mal genio. Y tú. Quédate quieto. Esto dolerá un poco. Y...
Por cierto, gracias por salvar mi vida. De nada. Lo sabía. Sabía que se llevarían bien. Ya rompieron el hielo, al fin. Pero no hay tiempo que perder. ¿Han visto la rosa? Se le caen los pétalos muy rápido. Además, sin mencionar que yo ya casi no me puedo inclinar. Y yo me estoy desplomando toda. Sería bueno darles una ayudadita. Tenemos que encontrar la manera romántica de... Tengo una idea. ¿Les gustaría un plato de sopa? ¿Sopa? Confíen en mí. Qué gran bondad se esconde allí. Aunque al principio rudo y malo lo creí, ahora sé. Pregunto por qué antes no lo vi. No. Vamos a cambiarte ese vestido tan mojado. Hacia acá pareció cuando nos tocamos, no me rechazó. No puede ser, lo ignoraré, mas sin embargo nunca me ha mirado así. Cuando me mira, me atraganto y mi corazón late tan fuerte que no puedo respirar. ¡Qué bien! ¿Eso es bueno? ¡Es amor! Es que nunca he sentido lo mismo con nadie. Me gustaría darle algo. ¿Pero qué? Bueno, está lo típico, flores, bombones, promesas que nunca se cumplirán. Claro que no. Esta no es una chica común y corriente, es una chica especial. Tenemos que encontrar algo, algo que despierte su interés. Algo como... ¿Seguro? Bella, hola. Dígale algo de su vestido. ¡Es azul! Un piropo. Oh. ¡Qué vestido tan bonito! Muchas gracias. Bella, me gustaría darte algo. ¡No! ¡Cierra los ojos! ¡Es una sorpresa! ¡Se me olvidó la chica! ¡Se me olvidó la chica! ¿Ya puedo abrirlos? Espera. ¡Ahora! ¡No puede ser! Nunca en mi vida había visto tantos libros. ¿Te gustan? Es maravilloso. Son todos tuyos. Me encantaría volver a leerlo. ¿Por qué no mejor lo lees tú? No, hazlo tú. Vamos, léelo tú. No, hazlo tú. ¿Por qué no lo lees? ¡No! ¡No puedo! ¿Nunca aprendiste a leer? Un poco, pero hace mucho tiempo. Pues, da la casualidad que este libro es ideal para leer en voz alta. Ven, siéntate junto a mí. Nadie pensó, qué bendición, nadie soñó, cómo iba a ser, y al juntar algo increíble resultó. Eso es tan raro. Hay que esperar que siga así, y puede ser que haya algo más ahí. Y puede ser que haya algo más ahí. Oh,
seas grande. Ahora es mejor dejarlos solos. Mamá. ¿Sí, Chi? ¿Vivirán felices para siempre? Claro que sí. Y sin saber que esta era efectivamente la espada conocida como Excalibur, Arturo trató de extraerla de la piedra. En el primer intento, no consiguió nada. Intentó una segunda vez, pero la espada no cedió. Sin embargo, en el tercer intento, Arturo extrajo la espada de la piedra y... ¡Sí! Eso significa que él se convierte en rey. Sí. No sabía que los libros podían hacer eso. ¿Hacer qué? Transportarte a lugares lejanos y hacerte olvidar por un rato. ¿Olvidar? ¿Quién soy? Lo que soy. ¿Sabes? Tenemos algo en común. ¿Qué? La aldea de donde vengo, la gente dice que soy extraña. ¿Tú? Sí. Así que yo sé lo que significa sentirse diferente. Y sé lo solo que uno se puede llegar a sentir. Sin embargo, en el tercer intento, Arturo extrajo la espada de la piedra y la multitud proclamó unida: ¡Arturo es el rey! ¡Te lo dije! ¿Aún siguen ahí? Y hasta el momento, él se ha comportado como todo un caballero. Siento algo extraño en mí. No sé qué es. Es algo como... ¡burbujeante! Oh, es esperanza, mi niña. Yo también la siento. Sí, mi pequeña amiga. El día que tanto hemos estado esperando está por llegar. Ojalá sea verdad, Lumia. Ser humano otra vez. ¿Humana otra vez? Piensa en lo que eso significa. Cocinando otra vez, reluciendo otra vez, mademoiselle es a mi alrededor. Ser humano otra vez, solo humano otra vez, con gran porte, brillante esplendor. Elegante otra vez, cortejando otra vez, causará en los maridos pavor. Del estante saltar y veloz retornar. Otra vez, solo humano otra vez, cuando el mundo no sea ficción. Cuerda ya no tendré, eso extraño veré. No es mi culpa si vivo en tensión. Junto al mar viviré, fino te beberé, disfrutando de buena pensión. Tonterías alejar de problemas, al fin descansar. Ser humano otra vez, todo el piso limpiar, las alas a iluminar. Ya se puede sentir que alguien va a destruir el hechizo. Todo brillante ha de estar, todo el polvo quitar. Si el plan marcha bien, venceremos también el hechizo. Y cuando Ginebra se enteró que el rey Arturo había muerto, se enclaustró en un convento y nadie pudo hacerla sonreír jamás. Fin. Qué historia
tan hermosa. Sabía que te gustaría. Quisiera pedirte una cosa. ¿Qué cosa? Una segunda oportunidad. ¿Me harías el honor de acompañarme a cenar esta noche? ¿Yo? ¿Contigo? ¡Por supuesto que sí! Ser humano otra vez, solo humano otra vez, cuando libres podamos vivir. Floreciendo otra vez, renaciendo otra vez, reanudar la alegría de vivir. Disfrutando otra vez, festejando otra vez, no tendremos ya más que pedir. Muy alegres vestir por allá, presumir, cada quien su papel, gracias a cada vez. Falsearemos al uno, dos, tres. Y flotando otra vez, deslizando otra vez, una danza muy fina y cortés. Volveremos a ser lo que fuimos ayer. Bello amanecer, gloria de salir tan tarde del manicomio. He venido a ver el caso del loco. Sí, lo puedo ver. Veo que es un caso de superioridad extrema. ¿Qué? Más bien es un prepotente molestón. Pero yo no soy el del problema. Ah, ya lo veo. Usted es el del problema. Sí, ya lo veo. Usted claramente tiene el síndrome de Snoopy, coloquialmente conocido como el síndrome del perrito faldero. ¡Guau! ¡No, no! Se trata de un viejo que quiero que meta al manicomio. Ah, señor Gastón, ¿sabe que no metemos gente normal al manicomio? Aunque por una cierta cantidad podríamos hacer algo por esta alma en pena. Ah, señor Gastón, somos una institución seria, con una reputación que mantener. Ahora sí nos estamos entendiendo, señor Gastón. Solo necesito una cosa más. Algo para el frío. Algo como una bufanda. ¿Qué? ¿No? Aquí tiene. No, 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 mi bufanda. Ah, Le Fou, lo material nunca le traerá felicidad. Ahora bien, tenemos que ver la razón por la cual vamos a meter al viejo al manicomio. Podríamos decir que
se mantiene al tanto de lo que hacen las Kardashians. Podríamos decir que se mantiene escuchando Si Necesita Reggaetón, Dale. Tentador, pero... ¡Ah! ¡Está lo de la bestia! ¿Cuál bestia? Dice que hay una bestia en el castillo. Eso sí es de locos. Esta noche es la noche en que le confesará su amor. No creo que pueda hacerlo. Usted puede. Ama a la chica, ¿no? Más que a mi vida. Entonces, ¿por qué no decirle? ¿Por qué? ¡No puedo! Debe hacerlo. Habrá preciosa música, romántica luz de velas, cortesía de un servidor. Y cuando llegue el momento propicio... ¿Y cómo sé que es el momento propicio? Sentirá náuseas. No, sentirá algo aquí. Y entonces usted deberá hablar con el corazón. Debo hablar con el corazón. Uh-huh. ¡No puedo! Debe hacerlo. Pero, ¿a qué le teme? A nada. Temo que ella se vaya a reír de mí. De alguna manera, amo, usted deberá reunir valor para correr ese riesgo. Amo, recuerde la rosa. Queda ya muy poco tiempo. En verdad, no creo que pueda hacerlo. ¡Oh! Quizás eso le ayude a reunir valor. Escuche, amo. Yo sé que usted puede. Usted puede hacerlo. Confiamos en usted. Thank you.
gracias por invitarme a cenar. Fue una cena maravillosa. Bella, ¿yo? ¿Sí? ¿Eres feliz aquí? Por supuesto que sí. Todos son muy amables. Lumière, la señora Potts. ¿Conmigo? Sí. Debo hablar con el corazón. Bella, ¿pasa algo? No. Solo estaba pensando en mi padre. Lo extraño mucho. Y lamento no poder volver a verlo. Hay una forma. Este espejo te mostrará todo lo que quieras ver. Quisiera ver a mi padre, por favor. ¡No! ¡Papá está en el bosque, solo! Ve con él. ¿Qué? Debes ir con él. Pero creí que... Bella, ya no eres mi prisionera. Dejaste de serlo hace mucho tiempo. Quédate. Así podrás mirarme y recordarme. Nunca podré olvidarte. Bella, ¿yo? ¿Sí? ¡Nada! ¡Ve con él! Nunca la volveré a ver. Yo sabía que así sería. La dejé ir. ¿Qué hizo? ¿Qué? ¿Cómo pudo hacer eso? Tenía que hacerlo. ¿Pero por qué? Porque por fin sintió el amor. Entonces, ¿se romperá el hechizo? No, no es suficiente. Ella también debe amarlo. Pero si ya es demasiado tarde. Poder amar, nada de
Papá, ya llegamos. Descansa un poco. No sé lo que pasó. Lo único que recuerdo es una sensación de caer por la nieve. Pensé que nunca te encontraría. Pero, la bestia, ¿cómo escapaste? No escapé, papá. Él me dejó ir. ¿Te dejó ir? ¿Esa horrible bestia? No, él no es horrible. Al principio estaba asustada. Y sí, pensé que esto era el final de todo, pero las cosas cambiaron. ¿Pero cómo? No lo sé. Es que lo veo tan diferente ahora. Buenas noches. Monsieur Dark. He venido a llevarme a su padre. ¿Qué? No se preocupe. Será muy bien atendido. ¡Mi padre no está loco! No, se comportó como un lunático. Todos lo oímos, ¿no es así? No, esto no puede ser. A ver, Maurice, dinos, ¿qué tan grande era la bestia? Bueno, era gigantesca, como de 3 metros. No, 3 metros y medio. No. ¿Quieren otra prueba de su locura? Pero si es verdad. ¿Qué están haciendo? ¡Suéltelo! Dígame, Maurice, ¿desde hace cuándo sufre de estas alucinaciones? No es una alucinación. La bestia es real y también el reloj que habla. No. Pobre Bella. Qué lástima lo de tu padre. Gastón, tú sabes que no está loco. Tal vez yo podría arreglar este malentendido. Es decir, si... ¿Sí qué? Si te casas conmigo. ¿Qué? Con solo una palabra, Bella. Todo se arregla. ¡Encierren al viejo! ¡Déjenme ir! ¡No! ¡Bella! ¡Esperen! Puedo comprobar que no está loco. Quiero ver a la bestia. ¡Es él! ¡Es la bestia! ¡Se ve guapo! ¿Es peligroso? No, él jamás les haré daño. ¿De verdad? Sí. Sé que se ve malo, pero es amable y gentil. Es mi amigo. Creo que está sintiendo algo hacia ese monstruo. Él no es un monstruo, Gastón. ¡Tú sí! Está tan loca como el viejo. Dice que ese monstruo es su amigo. Sepan que yo he cazado bestias salvajes peores que él. Y sé que son capaces de hacer. La bestia vendrá por sus hijos. ¡No! ¡Vendrá por ellos de noche! No, él jamás haría eso. ¡Olvídense del anciano! ¡Hay que matar a la bestia! ¡Sí! Estará por las noches, cazará hasta nuestros propios niños, esa bestia comerá. Y si no lo detenemos, mil destrozos causará. Ya es hora de tomar acción. Seguirle todos. Con sus garras te quiere matar. Y aunque ruja feroz no podrá detenernos al fin. ¡Muera! ¡Que muera ya! No, no voy a permitirlo. Intente impedirlo. Papá, esto es mi culpa. Tengo que avisarle a la bestia. Yo te acompaño. No. Te perdí una vez. No te volveré a perder. Vamos. ¡Aniquilaremos a la bestia! ¿Quién está conmigo? Antorchas prender con valor y sin coraza, hoy contamos con Gastón para vencer. Hay que ir sin temor al castillo hechizado donde se halla un mundo infernal. Esta bestia como una montaña a la que hay que matar sin piedad. Vamos ya alabando al Señor por los arcos y espadas a matar. Un gran árbol
que sea grande. Tomar cualquier botín que encuentren, pero recuerden la vez que día. Levantado el temblor, marcharemos al combate, muy valientes y encendido el corazón. Entonad la canción, activamos los franceses y tenemos la razón. ¡Que muera ya! ¡Muera ya! ¡Muera ya! ¡Muera ya! Gastón, este lugar me hace lo frío. ¡Shh! ¡De verdad! ¡Cierra la boca! ¡Quiero irme a casa! Taza de té. ¿Té? Vaya, muchas gracias. Aquí tiene. Gracias. ¡Que lo disfrute! ¡Caliente, caliente! ¡Ey, pero dónde está Gastón! ¡Gastón! Te detesta y me he enviado aquí a destruirte. Es tu fin, bestia. Bella es mía. ¡No! ¡No! ¡Por favor, ayúdame! ¿Regresaste? Lo siento. Toma mi mano. ¡No! 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 No. No. ¿Regresaste? Por supuesto. No podía dejar que ellos... Tal vez sean Jurasí. No, no digas eso. Todo saldrá bien. No, no podrá ser. Estamos juntos ahora, ya verás. Tal vez sea mejor así. Nuestro hogar, estaremos aquí.
daré, no hay nada más que pedir. Todo en mí has cambiado, contigo soy feliz. Ya encontré un hogar junto a... Bella. No, por favor, no. No me abandones. Te amo. Ojos pueden ver, podrá reconocer, yo soy la bestia transformada en hombre. ¿Eres tú? ¡Oh, cielo! Señora Potts. ¿Qué está pasando? ¡Ding dong! Ay, basta, basta. Se rompió el hechizo. ¿Qué? ¡Sabes si van a ser otra vez! Señora Potts. Lumière, ven aquí. Dindón, mi fiel Dindón. Ven, vamos por tu padre. ¿Y ese quién era? El príncipe. ¡Nah! ¡Sí! ¡Nah! ¡Sí! ¿El príncipe? Nunca creí que seríamos humanos otra vez. Ha pasado tanto tiempo. ¡Así es! ¡Es perfecto! ¡Yuhu! ¡Bonjour, guapo! ¡Oh, Babette! Me gustas mucho más ahora. Pero, ¿qué quieres decir? Creí que te gustaba como era antes. Oh, sí. Pero me gustas mucho más así. Oh, Lumière, tú me gustas mucho más a mí. Se ve muy bien. Gracias, señora. Madame, permítame decirle, usted se ve espectacular. Muchas gracias, Dindil. ¿Te gusta mi vestido? No puedo creer que me quede tan bien después de todos estos años. ¿Sabías que lo usé la noche que canté? Lo sé, estuviste maravilloso. ¿Mamá? ¿Chip? ¡Mamá! ¡Qué bonita! ¿Vivirán felices para siempre? ¡Sí! ¿Tendré que seguir durmiendo en la alacena? ¡Claro que no! Dos vidas surgieron, dos almas se unieron. Yeah.
disfrute el gran festín desde el principio al fin. Y pida usted, pida usted. Muy buenas noches a todos. Les voy a robar unos minutos de su tiempo. Jóvenes, antes que nada, muchas gracias. Lo hicieron, volvieron a hacer magia en 5 funciones. Les estoy muy agradecido por todo ese tiempo que nos dieron. Gracias por soportar nuestros regaños, nuestros gritos, nuestros insultos, todo lo que hubo durante todos estos meses. Creo que han valido la pena. Han sido 5 espectáculos increíbles. De todo corazón me siento muy orgulloso de ser su director. Muchísimas, muchísimas gracias. Quisiera pedirles a los alumnos de sexto semestre que pasen al frente, por favor. Un especial aplauso para ellos. Ellos dejan divertimento. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, público, que hacen posible esto con 5 funciones llenas. Hemos vuelto a romper el récord en cuanto a entradas y eso es gracias a ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los padres de familia por todo este esfuerzo de transportar a sus hijos, llevarlos, por confiar en nosotros y hacer este espectáculo posible. Muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias también a nuestra gente de Tramoya, esa gente que no se ve, a todo mi equipo de trabajo. Son más de 200 personas las que están trabajando atrás de esto. Los hombres de negro que nunca, bueno, sí los vieron algunas veces. Me gustaría que pasaran rápidamente. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Así High Crew, en el apoyo del baile, muchísimas gracias a estos fantásticos 4 bailarines. A César Fraire, quien elaboró la rosa, que se le caían los pétalos. Y a Luis Jorge Serrano, por el prólogo. Sí, a don Aurelio, que por allá está sentado. Gracias. Unos especiales reconocimientos, primeramente a Cecilia Delgado, por la dirección vocal de toda la obra. A César Páez por la dirección coreográfica. Gracias, César. Excelente compañero de trabajo, Alejandro Duarte, director de divertimento. También una persona muy especial, tiene 12 obras sin ver las obras, se tiene que esperar al video porque él es el que dirige toda la parte de los telones y la escenografía, a Francisco Urueta. Ahí te enseñamos el video. Gracias.
a Julio Centeno como ingeniero de iluminación. Gracias, Julio. A Julio Bailón como ingeniero de sonido y por la elaboración de las pistas. Gracias, Julio. A César Fernández por la elaboración de las botargas. Gracias, César. La Rosa Mexicana por la elaboración del vestuario. Gracias a ustedes. Gracias, Paul. Gracias. Álvaro Chávez por la elaboración de la utilería y las máscaras. Gracias. Y la compostura de una pantalla que rompimos. A David Guevara por la elaboración de la escenografía. Gracias, gracias. Cintia Esparza, por su valiosa colaboración en el apoyo técnico y también elaboración de la escenografía. Gracias, Cintia. A El Camerino, por el peinado y maquillaje. Chequena. Muchas gracias. Gracias. Y a todo su equipo, por supuesto. A ProAudio por el montaje de la iluminación. Sí, César, gracias. Y una excelente labor en los micros, pudieron ver que ninguno de ellos tuvo falla. A Roberto Mantilla de Crew Productions por la elaboración y edición de los videos. Por allá anda grabando, Roberto, muchas gracias. A Jorge Hernández por su valiosa colaboración en el apoyo técnico. Gracias a ti, Jorge. A Reclike por los efectos de animación. Creo que ya se tuvieron que retirar. A José Carlos Lozoya por la elaboración de la imagen y diseño de los telones, programa en mano y toda la publicidad que ustedes pudieron ver. Gracias, José. Al personal de Tramoya e iluminación del teatro. Si gusta pasar, Bosch, por favor. Muchas gracias, como siempre. Muy amable, gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a todos, de todo corazón, que pasen una muy buena noche. Hasta luego. Gracias. Gracias.